Sean bienvenidos todos al inicio de nuestro ciclo de conferencias 300 años de Novohispanidad, diálogos con la diversidad. Este proyecto nace con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de UPAEP bajo la dirección del maestro Eugenio Urrutia Albizua y la participación de los miembros del Cuerpo Académico de Cultura Novohispana que está integrado por investigadores de la Universidad de Extremadura en España y de la UPAEP aquí en México, ambos coordinados por el doctor Francisco Javier Pizarro Gómez por parte de la Universidad de Extremadura y de una servidora, la doctora Verónica Lorena Orozco Velázquez, de UPAEP. Como ustedes saben, este ciclo se compone por 12 sesiones que se van a llevar a cabo del mes de enero al mes de diciembre del 2021, el último jueves de cada mes, en un horario de 11:30 a 13:30 horas, hora de México, las 18:30 a 20:30 horas, hora de España. Cada mes se irán abordando distintas temáticas que nos llevarán a conocer y reflexionar sobre los acontecimientos artísticos, sociales y culturales que enmarcan el seguimiento y desarrollo de la novohispanidad, analizados desde dos ópticas, la española y la mexicana, contando con la participación de renombrados especialistas en cada uno de los temas. Les quiero recordar que ustedes pueden interactuar con nuestros conferenciantes en tiempo real a través de nuestro chat para hacer llegar sus comentarios y preguntas al final de nuestras exposiciones. Les recuerdo también que se va a otorgar una constancia de participación si se logra participar en al menos en 9 de las 12 sesiones programadas. Solamente tienen que realizar su registro de participación por cada una de las sesiones. Y por último, los invito a participar en nuestro micrositio upaep.mx/novohispanidad para conocer las fechas, temas y ponentes de nuestras próximas conferencias. Ahora al doctor Francisco Javier Pizarro Gómez para dar inicio con la sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. Como coordinador de este cuerpo académico que acaba de mencionar la doctora Orozco, Cultura Novohispana de la UPAED, es una satisfacción iniciar este programa de conferencias el año en que se cumple el tercer centenario de ese aniversario, de este universo, perdón, histórico y cultural que es la novohispanidad. Quiero expresar mi agradecimiento a la UPAEP, en primer lugar, a la Universidad de Extremadura, al Cuerpo Académico Cultura Novohispana y al Grupo de Investigación Extremadura y América de la Universidad de Extremadura, que me honro en coordinar, a la Red Cavila, el campus virtual latinoamericano, que también da cobertura a este evento, a todos los inscritos y asistentes a esta sesión y, por supuesto, a los dos ponentes que hoy abren este programa, a los doctores Merlo Juárez y García Fid, dos excelentes ponentes, como verán, para un programa que aspira a la excelencia. También quiero agradecer la participación de dos personas que han tenido mucho que ver en la confección de este programa que hoy iniciamos, que son el ingeniero José Antonio Quintana, del Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP, y a Eugenio Urrutia, vicerector de investigación y posgrado de la UPAEP. Bien, en este programa que hemos diseñado con la participación de todas las personas que he mencionado, queríamos que esta primera sesión, esta en la que estamos, nos dedicamos y dedicarlo a las cosmovisiones, tanto a las cosmovisiones prehispánicas como a las europeas, ¿no? Esas previas al encuentro de los dos mundos para entender después lo que ocurre tras ese encuentro. Como pueden imaginar, es un tema de una amplitud enorme y en todas sus expresiones sería imposible abordarlos en una sesión. Ese era el marco general que propusimos para que cada ponente, pues en función de sus preferencias y sus investigaciones, pues pudieran ajustar ese marco general a sus preferencias investigadoras. Y ese es el caso
de la ponencia con la que vamos a abrir esta sesión, con el título de la justificación ideológica de la guerra de conquista en el medievo ibérico. Y el ponente es don Francisco García Fid, que es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura. Su línea de investigación fundamentalmente ha girado en torno a la guerra medieval en general y, de manera más específica, a las relaciones políticas y bélicas entre cristianos y musulmanes en la España medieval. De esa línea de investigación han sido varias monografías que hoy son referencia obligada para todo el que quiera acercarse a estas temáticas, como por ejemplo Castilla y León frente al Islam, estrategias de expansión y tácticas militares, los siglos XI al XIII, de la Universidad de Sevilla, publicada en el 98, Las Navas de Tolosa, publicada en el 2005, La Reconquista, publicado en Granada en el 2010, Los Cruzados en la Reconquista, de la editorial Marcial Pons del 2014, en fin, y otras muchas. Ha sido además editor científico de varias monografías colectivas, por ejemplo, una obra de un título muy apasionante como El cuerpo derrotado, cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos, ¿no? Realmente de apasionante título, y Guerra en la Península Ibérica, de la editorial británica Routledge en 2018. Es autor también de más de una centena de artículos, capítulos de libros, comunicaciones, ponencias y congresos. Sería muy prolijo aquí ocupar todo el espacio de esta sesión con su currículum, pero cuestiones tan importantes como las fronteras, ¿no?, y las fortificaciones medievales, las prácticas bélicas, la guerra de asedio, la organización militar, la ideología de la guerra, en definitiva, la literatura bélica, y algo tan importante, tan fundamental como el problema de la tolerancia y la convivencia entre las culturas en el ámbito hispánico. Bueno, es vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Medievales y de la Asociación Ibérica de Historia Militar Medieval. Agradecemos muchísimo al doctor García Fid que nos acompañe, que abra el fuego, nunca mejor dicho, en este tema bélico, con esta conferencia y, por tanto, sin más, le damos la palabra al doctor García Fid. Muy buenos días, buenas tardes desde España. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de estas jornadas por la amable invitación que me cursaron hace varias semanas para participar en ellas, que acepté muy gustosamente. Es para mí un verdadero placer poder estar con ustedes. Bien, voy a compartir una presentación en PowerPoint. Voy a intentar hacer, a ver si no tenemos ningún problema técnico, para que ustedes puedan ver y me puedan seguir sin problema. Bien, entiendo que están ustedes ya viendo la presentación. El tema que vamos a abordar es el de la justificación ideológica de la guerra de conquista en el medievo ibérico, por muchas razones, pero entre otras, dado el contexto en el que de estas jornadas, de estas conferencias, por cuanto que es muy probable que el entramado ideológico, al menos una parte del entramado ideológico que se forjó en la guerra entre cristianos y musulmanes en la península ibérica fuera transmitida por los conquistadores en América, y que por tanto es posible que una parte de este bagaje ideológico sea compartida por las sociedades que se forjaron a uno y a otro lado del Atlántico. Me gustaría empezar mi intervención haciendo una primera reflexión sobre el concepto de ideología, partiendo de algunas de las ideas muy conocidas, por otra parte, de uno de los grandes medievalistas europeos de las últimas décadas, como fue Georges Duby. Decía Duby, a propósito de la ideología, que se trata de un sistema de representaciones, la ideología es un sistema de representaciones, así lo denominaba él, completo y globalizante. Un sistema de representaciones que ofrecía una justificación y un marco de referencia que se considerase aceptable para las conductas cotidianas de las gentes. Decía literalmente, haciendo referencia a otro aspecto importante de los entramados o de los sistemas ideológicos, que dichos sistemas se fundan en una visión de esta historia, instaurando en el recuerdo de los tiempos pasados, instaurando en el pasado, en un pasado que podía ser objetivo, que podía ser mítico, el proyecto de un futuro
que vería el advenimiento de una sociedad más perfecta. Y añadía en alguno de sus trabajos que, siendo cierto que la ideología se forja en el ámbito de las élites políticas, de las élites sociales, dichas formas culturales construidas por las categorías superiores de la sociedad, decía él, tendía a vulgarizarse, a expandirse desde las alturas y a ir descendiendo de grado en grado hacia estratos cada vez más difusos. Bueno, en este esquema es en el que vamos a trabajar, o en el que yo voy a intentar insertar, en estas definiciones, con esas características del concepto de ideología, es el que yo voy a intentar abordar la cuestión de la ideología, de la guerra, de las justificaciones de la guerra en el medievo hispánico. La cuestión es, la primera pregunta que podemos hacernos es si estas ideas generales que nos ofrece George Tibi y que son generalmente aceptadas por la historiografía, si son de aplicación al argumentario justificador de la guerra contra el Islam que se creó, que se forjó en el medievo hispánico. Y la respuesta, les puedo adelantar, es que sí, creo que es de perfecta aplicación, porque también en la península ibérica, en las sociedades cristianas, se fue creando un conjunto de argumentos que otorgaba, que daba, que proporcionaba a las sociedades cristianas un objetivo por el que luchar, un objetivo que se consideraba superior, no solo justo, sino también bendito. Se trataba, por tanto, de un objetivo que servía para justificar cualquier acción emprendida por los reinos del norte, por los reinos cristianos, frente a sus vecinos y al Ándalus. En definitiva, cualquier manifestación bélica, desde la perspectiva ideológica, quedaba englobada dentro de un, quedaba integrada dentro de un proyecto global, un proyecto que tenía un claro carácter irredentista. O sea, se presenta como la legítima recuperación de un bien que se había perdido. En segundo lugar, y siguiendo las pautas de, que hemos comentado anteriormente de George Tibi, este conjunto de argumentos ofrecía a las sociedades cristianas una interpretación que daba sentido, daba pleno sentido, un sentido coherente a lo que había ocurrido en el pasado, a la forma de actuar en el presente y a lo que se deseaba en el futuro. De forma un poco más, más concreta, esta ideología de la guerra colocaba a las comunidades cristianas, en primer lugar, ante su pasado, ante un pasado católico, a veces identificado directamente con el reino visigodo, pero no necesariamente. Un pasado del que habían sido injustamente desposeídos. Y partiendo de esa representación de su pasado, que posiblemente en algunos casos es más mítica que objetiva, siguiendo la, la conceptualización de Tibi, en el presente, cada generación se encontraba con la obligación de hacer una aportación a esa labor de restauración, de recuperación de aquella herencia de los antepasados que habían perdido. Y en consecuencia, en esta ideología, la empresa, la guerra, se proyectaba también hacia el futuro. Un futuro en el que se entendía, se aspiraba a que las sociedades recuperasen la plenitud de la que una vez habían sido expulsados por los musulmanes. Este ideal irredentista es verdad que surgió en determinados círculos clericales de la corte asturiana en el siglo IX y después se reforzaría en el siglo XI con el discurso cruzadista procedente del papado, procedente de Roma, pero teniendo un origen muy elitista, no tardaría en asentarse, primero en el ámbito monárquico, cortesano, cancilleresco, y después acabaría por teñir la mentalidad, o la, sería participada esa ideología por una parte importante de la nobleza, pero también, según hemos podido comprobar en algunas, a través de algunas fuentes, en otros sectores sería compartida por otros sectores que podríamos denominar como extracortesanos y o, no necesariamente nobiliarios. Y me gustaría hacer una última referencia a propósito de la ideología, y es que la ideología dota a las comunidades a las que iba dirigida de una señal de identidad propia, y una señal de identidad propia que las definen frente a un otro que es distinto y que, por supuesto, es hostil. Y eso sirve para reforzar determinados lazos de solidaridad interna, pero también sirve para reforzar las legitimidades gubernamentales. Bien, pues sin mayor preámbulo me gustaría abordar cuáles son los fundamentos ideológicos de esta guerra de conquista ibérica frente al Islam. Y esta guerra se va a fundamentar sobre dos conjuntos de principios muy bien conocidos y muy difundidos durante la época medieval. El principio, o los principios que conforman el concepto de guerra justa, y los principios y los elementos que conforman el concepto de guerra santa. Empezando por la primera de esta cuestión,
Saben ustedes que desde época clásica el concepto de guerra justa no surge en la Edad Media, surge en cuanto menos en época romana, en las fuentes romanas está claramente expresado. Entiende este concepto que cualquier poder constituido tenía derecho a recurrir a la fuerza cuando era agredido. Es decir, según el derecho, resultaba lícito rechazar o repeler a los enemigos cuando atacaban. A lo largo de la Edad Media se fue configurando la idea de que para que una guerra fuera considerada justa tenía que responder a una serie de causas. Entre ellas, estas tres que les indico en la presentación, en la diapositiva. La primera causa era justa una guerra o aquella guerra que se emprendiese para recuperar los bienes que un enemigo hubiese robado en el curso de una campaña, de una expedición militar. En segundo lugar, se consideraba justa aquella guerra que se hiciera en defensa de la integridad territorial, cuando un adversario pretendiera invadirlo, o la guerra que se hacía para expulsar a los enemigos si ya habían invadido un territorio propio. Y en tercer lugar, se consideraba igualmente justa aquella guerra que se emprendían como venganza por una injuria, es decir, una reacción violenta frente a la violación de un derecho o el quebrantamiento de un orden político, moral o religioso. Ese tipo de ideas van a aparecer constantemente en las fuentes ibéricas, en la literatura ibérica, desde el siglo IX hasta el siglo XV, la idea es recurrente, la idea de que la guerra que se hace contra el Islam es una guerra justa porque se intenta recuperar aquello que los musulmanes injustamente habían arrebatado a los antepasados. Vean, en este primer texto que les voy a exponer, vamos a ver esta cuestión a través de una serie de textos, para hacer un repaso hasta el siglo XV. Vean en este primer texto, es un texto muy temprano del siglo IX, procedente de las Crónicas Asturianas. Fíjense que en las Crónicas Asturianas, a los reyes de Oviedo, a los reyes de Asturias, se les considera herederos directos de los godos. Por eso son considerados como los reyes godos de Oviedo. Es evidente que los reyes de Oviedo, que los reyes asturianos no eran godos, pero ellos se consideraban herederos de los godos. Y se afirma en alguna de estas crónicas, en la Crónica Albeldense, que es la que al que pertenece este fragmento que ustedes están viendo, que los sarracenos ocuparon España y se apoderaron del reino de los godos, y desde entonces la retienen de manera pertinaz. Fíjense, el lenguaje que se está utilizando es apoderar, retener, pero eso sí, los cristianos están afrontando una guerra cotidiana contra los musulmanes hasta que la predestinación divina ordene que sean cruelmente expulsados de aquí. Aquí está contenido el elemento básico de la idea de guerra justa, pero esta idea se va a repetir constantemente. Fíjense, en el siglo XI tenemos constancia de que los propios musulmanes conocían estos argumentos que empleaban los cristianos y además los reproducen, es decir, nos dan testimonio de ellos. Así, por ejemplo, un rey taifa de Granada en el siglo XI, Abdalá, recogía en unas memorias personales lo que le indicó un representante y un embajador del rey de Castilla. Al Ándalus, le dijo este representante al rey de Granada, al rey taifa de Granada, Abdalá, que Al Ándalus era en principio de los cristianos, era de los cristianos, es decir, les había pertenecido hasta que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia, que es la región menos favorecida. Por eso, ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado. Esta es la idea básica de la guerra justa. Están recobrando, están recuperando algo que les pertenece. Unos siglos después, en el siglo XII, un obispo portugués se dirigía a los musulmanes de Lisboa para recordarles cómo los moros, los moabitas, habían sustraído fraudulentamente el reino de la Lusitania a nuestros reyes, es decir, a los antepasados. Y les recordaba también cómo los retenían injustamente, vean la apelación al concepto de justicia, desde hace más de 358 años. Pues bien, a finales del siglo XV, cuando la guerra con los musulmanes ya se está terminando, es decir, ya en plena guerra de Granada, el propio Fernando el Católico, el rey Fernando, se dirigía a los embajadores del sultán de Egipto que habían acudido a la frontera granadina a protestar por
por la guerra que había emprendido Fernando el Católico, que habían emprendido los reyes católicos contra Granada, para recordarle, Fernando Católico, a los embajadores del sultán, que eran notorias la violencia y la perfidia de la que se valieron los árabes para ocupar, violencia, perfidia, ocupar, bueno, el lenguaje no puede ser más claro, tierras que habían sido poseídas por los cristianos por derecho hereditario, ¿no? Es clarísima, por tanto, esa apelación a la guerra justa, a la causa justa, porque territorios ocupados injustamente podían con justicia ser recuperados por sus señores legítimos. Lo que por derecho tenían derecho, se consideraban con el derecho de expulsar del territorio violentamente a quienes lo habían usurpado. O en una versión distinta de esta misma contestación de Fernando el Católico, sostenía el cronista Hernando del Pulgar, que aquella posesión, la de los musulmanes, era tiranía y no jurídica, y que lo que pretendían, lo que habían hecho los progenitores de Fernando el Católico, había sido acabar con esta tiranía. No hace falta que les diga que estas visiones no eran únicamente atribuibles a los monarcas ibéricos, ya fueran los castellanos o los portugueses, sino que también participaba el papado de esta misma visión. Vean si no, por ejemplo, la respuesta del Papa Celestino III en 1192, ante las dudas que se le habían manifestado acerca de la licitud de hacer la guerra a los musulmanes. Decía Celestino III, en una de sus cartas, que lo que estaban intentando los cristianos eran recuperar la herencia de sus padres, que fue injustamente desposeída. Y añadía, es legítimo y admitido por el derecho, fíjense, se está apelando al derecho y no a la religión, es legítimo y admitido por el derecho que de los lugares ocupados por los enemigos que los retienen con injuria de la divina majestad, el pío expulse al impío y el justo al injusto. Bien, por resumir muy rápidamente, en este conjunto de argumentos que apelan a la guerra justa, en el ámbito hispánico, en el ámbito ibérico, porque también aparecen las fuentes portuguesas, no solamente las españolas, la tierra que los islamitas habían ocupado pertenecían por derecho propio a los cristianos, y los invasores se entendían que los musulmanes eran invasores y la poseían injustamente. En segundo lugar, entendían que la guerra contra los musulmanes era una venganza por el mal y el daño que los cristianos habían sufrido. Y en tercer lugar, se entendía que el combate, la guerra, no tendría fin hasta que los musulmanes fueran expulsados y el bien y la justicia fueran restituidos. Pero estos argumentos que se refieren al ámbito de lo jurídico, al campo de lo jurídico, se complementan en el argumentario ideológico ibérico medieval, se complementa con la idea de guerra santa. Sobre la idea de guerra santa se ha discutido mucho, y sobre su definición, ciertamente los investigadores no terminan de alcanzar un consenso pleno. Si les parece, después tenemos ocasión de comentar, o si ustedes tienen interés en entrar en esta discusión, lo haremos, pero sí me gustaría limitarme ahora mismo a darles algunos elementos que vienen a conformar a el conflicto entre cristianos y musulmanes como una guerra santa. En primer lugar, ese conflicto se entiende como una confrontación que es inspirada y dirigida por Dios. Y así, por ejemplo, el rey Alfonso VI, el conquistador de Toledo, en uno de sus documentos dirigidos a la Catedral de Toledo, expresaba que había conquistado la antigua capital visigoda con la ayuda de la gracia de Dios y también gracias a la inspiración de la gracia de Dios. Había conquistado Toledo por inspiración de la gracia divina. Pero la implicación de Dios no se limita en las fuentes medievales ibéricas a una mera inspiración, sino que su implicación a veces es mucho más directa. Se presenta a Dios participando directamente, siendo el protagonista directo, personal de esa lucha. Y así, en uno de los relatos, por ejemplo, relacionado con la conquista de Córdoba a finales de 1235, se señalaba que fue la indignación de nuestro Señor Jesucristo y su poder, es decir, fue la indignación de Dios la que oprimía a la multitud tan grande y fuerte de los moros. Es la indignación de Dios la que oprime. O en el testimonio del Papa que patrocinó
a la cruzada que culminó con la victoria de los cristianos en la Alhama de Tolosa en 1212, el Papa sostenía, Inocencio III, que esta victoria había sido obra del Señor de los ejércitos. Fue, dice el Papa, la espada de Dios la que devoró a los enemigos de la cruz. Él, Dios, puso un aro en sus narices y un freno en sus labios. Y le decía directamente, dirigiéndose a Alfonso VIII, el rey de Castilla que dirigió la cruzada, no fue tu excelsa mano, sino el Señor quien hizo estas cosas. No puede haber una implicación más directa de Dios, más cercana de Dios en este conflicto. Por supuesto, Dios puede participar directamente o lo puede hacer a través de algunos representantes suyos. El caso de la participación directa de la Virgen protegiendo a los cristianos es una constante en las fuentes. O la intervención de lo que podríamos denominar como los santos militares como San Isidoro, como San Millán de la Cogolla, como San Jorge, o por supuesto como Santiago, que recurrentemente va a aparecer en las fuentes, no solo protegiendo a los cristianos, sino participando directamente como un caballero en la representación que ven ustedes ahí, que resulta muy popular, montado sobre un caballo blanco y cabalgando por encima de los musulmanes derrotados, en un caballo blanco con una seña blanca en la mano y con una espada en la otra. Así es como se describe en una fuente de principios del siglo XIV, dirigiendo además a una legión de caballeros blancos. Bien, en este conflicto, la lucha, el combate, la guerra, se entiende que se hace no en bien o en beneficio de una entidad política, sino en beneficio de la propia Iglesia y de la cristiandad. Uno de los reyes de Aragón entendía que la conquista de una localidad determinada la había hecho para la recuperación y dilatación de la Iglesia de Cristo, por la destrucción de los paganos, de los enemigos de Cristo, para la edificación y progreso de los cristícolas, decía Sancho Ramírez. Bueno, el conjunto de expresiones es muy diverso, pero apelan siempre a la misma idea, la idea de que esta guerra no es o no es solo en beneficio de una determinada entidad política o de una monarquía, sino por la exaltación del nombre cristiano, por el honor de la fe cristiana, por la fe católica, a honra de Dios y de la cristiandad, en honor de Dios. Bueno, las expresiones son muy diversas y en todo caso remiten a esta idea de que se trata de una lucha por el bien de la Iglesia y de la cristiandad. Y por supuesto, es un conflicto, es una lucha, es una guerra al servicio de Dios. Quienes así participan son servidores de Dios. Decía Jaime I, cuando iniciaba la expedición que concluiría con la conquista de la isla de Mallorca, que él había promovido, dirigiéndose directamente a Dios en una oración para pedir su ayuda, que había promovido esta expedición para exaltar la fe. Y lo que quería es que se cumpliese la voluntad de Dios, la voluntad que yo, el rey, que tengo de serviros. Y entendía que acabaría recibiendo la ayuda de Dios, porque eso es lo propio de quienes se proponen serviros y padecer por Dios, por Cristo, ¿no? Claro, en este contexto no es extrañar que los enemigos musulmanes no sean unos enemigos políticos, no se presenten solo como unos enemigos políticos, sino directamente como unos antagonistas directamente de Dios. Son los enemigos de la fe y de la cruz, son los moros desleales de Cristo, gente enemiga de su ley, enemigos de la cruz, de la fe, de la ley de Cristo, enemigos renegados de la cruz, paganos, gente malditas, o en la cúspide, en el culmen de la demonización, son adoradores del demonio. Es una forma, como decía, como recordaba anteriormente, de crear, de recrear al otro malvado, al otro absoluto. Bueno, esta guerra es santa no solamente por todas estas razones que les acabo de indicar, o sea, está sacralizada no solo por todas estas razones, sino también porque los obispos participan directamente. Es una constante la participación de obispos en operaciones militares, pero fíjense cómo se definía como, según una crónica compostelana, la historia compostelana, una crónica de principios del siglo XII, compuesta a principios del siglo XII, cómo se recogía que los pontífices de Santiago, los obispos de Santiago, acostumbraban a marchar a la guerra y a reprimir duramente la audacia de los sarracenos. Y había un refrán, dice la crónica, que decían los gallegos, y es que el obispo de Santiago era báculo y ballesta,
se definía por el báculo, es decir, por la vara de pastor, pero también por la ballesta, con el arma militar, ¿no? Combinando esos dos elementos, el religioso y el militar, el báculo y la ballesta. Por supuesto, todas estas operaciones suelen aparecer rodeadas de todo tipo de ritos y de imágenes religiosas en las campañas, desde las misas y las invocaciones, los gritos de Santiago o de la Virgen o de Cristo, los gritos de guerra o otro tipo de insignias, de banderas, de señales, con representaciones de orden religioso. Dado que se trata de una guerra sacralizada, a partir del siglo XI y sobre todo a raíz de la influencia de la ideología cruzadista en la península ibérica, la guerra se convirtió en una vía de salvación personal. Decía en el Libre del Fetz, en la crónica escrita, en la autobiografía, la crónica autobiográfica escrita por Jaime I de Aragón, a propósito de una de sus operaciones, que los que encuentren la muerte en esta acción, como lo harán por nuestro Señor, irán al paraíso, donde tendrán gloria perdurable para siempre. Y por supuesto, si siguieran con vida, lo que tendrían sería honra y en todo caso un buen desenlace a la hora de la muerte. El ciclo estaba completo. Bien, me gustaría hacer una consideración final, con idea de no ocupar demasiado tiempo en mi exposición y de que tengamos suficiente margen para poder charlar y cambiar impresiones un poco más adelante. Me gustaría indicarles que la guerra contra el Islam en la península tiene motivaciones muy complejas y se entrecruzan los objetivos estrictamente políticos con los intereses económicos, con los intereses sociales, por cuanto que la guerra se convirtió en una vía de promoción social. Me refería antes a los intereses económicos a través del botín o a través de los repartos de tierras de conquista. Bueno, es evidente que muchas de las operaciones militares, muchos de los proyectos violentos que se llevan a cabo contra el Islam, tienen ese trasfondo político, económico o social. Pero es verdad. Y bueno, de hecho, en ocasiones la historiografía ha llegado incluso a partir de estas consideraciones o de esta constatación de la diversidad de motivaciones, ha llegado a cuestionar el papel del argumentario, el papel de los argumentos, presentándolo como simplemente casi como una formulación propagandística. Bien, desde mi punto de vista no se puede menospreciar el papel de la ideología bélica de base religiosa o de base jurídica de estas dos que hemos visto. Ni siquiera cuando podemos constatar que esta ideología aparece en unos momentos o en unas fuentes en los que claramente se utiliza el argumentario para manipular la realidad histórica con fines interesados o propagandísticos. Desde mi punto de vista, por muy artificiosa que sea la utilización de este argumentario, de esta justificación en un momento dado, para mí me resulta evidente que en la medida en que estos ideales, cuyos elementos están conformados por algunos de los aspectos que hemos comentado, en la medida en que estos ideales se formulan explícitamente, pero sobre todo se formulan reiteradamente, pasan a ocupar un lugar en el orden social y contribuyen a forjar la imagen que la sociedad tiene de sí misma y de sus actos. Y creo que esto es importante. Y es importante porque esta ideología no solamente sirve para legitimar, para justificar una acción armada. Creo que sirve también para movilizar a la sociedad, o por lo menos aspira a servir para movilizar a la sociedad. Es un elemento que, insisto, nunca podemos saber hasta qué punto la ideología moviliza, pero desde luego sí entiendo que, empleada por los poderes políticos, se emplea para movilizar al conjunto social e implicarlo en este conflicto. Y me gustaría añadir, antes de terminar, dos interrogaciones, dos preguntas adicionales que les propongo. En primer lugar, yo creo que hay que preguntarse, que tenemos que preguntarnos cuánto y qué de todo esto, de todo este conjunto ideológico, de toda esta formulación ideológica, cuánto y qué fue transferido por los españoles a América.
es evidente, creo que es bien conocido, que la figura de Santiago Matamoros se convierte en Santiago Mataindios. Va a aparecer en América como Santiago Mataindios. Pero sería muy interesante analizar el lenguaje de las crónicas, de las expresiones literarias, para ver cuánto más de ese pozo ideológico creado en el mundo ibérico durante la Edad Media, en su enfrentamiento con el Islam, cuánto de ello quedó, pasó a América y cómo se adaptó al contexto ideológico de los conquistadores en América. Y en segundo lugar, me gustaría plantearles otra cuestión, es si existía entre las culturas americanas precolombinas un sustrato ideológico que permitiera interiorizar, o si ustedes quieren, sincretizar, no sé si la expresión es correcta, la ideología de los conquistadores. Es también conocido el caso de la figura de Illapa, del Illapa incaico, como este dios del trueno acabó identificándose con Santiago por distintas razones que no vamos a profundizar, pero sería muy interesante poder identificar otros elementos los que otros elementos de las culturas americanas, de las civilizaciones americanas, capaces de absorber o de asumir y de transformar la ideología llevada por los conquistadores. Tendremos ocasión, espero, para charlar y para hablar de estas cuestiones un poco más adelante. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, muy amables. Muchísimas gracias, doctor García Fitz, por tan elocuente charla. Como bien les dijo él, al final tendremos un lapso para dudas, para comentarios, tanto hacia el doctor García Fitz como a nuestro siguiente ponente, a quien personalmente admiro y aprecio desde hace muchos años. Él es el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. Sería innumerable mencionar el trabajo del arqueólogo Merlo Juárez, a lo largo de todos estos años, pero me voy a permitir solamente leer una breve semblanza de él. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, maestro en Ciencias Antropológicas y doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador jubilado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, asesor cultural de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, profesor de innumerables universidades, tanto nacionales como extranjeras, tales como la ENA, la UDLAP, la Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Puebla, el Dartmouth College of Hanover. Fue coordinador de la sección de arqueología del Centro INAH Puebla por más de 30 años. Es cronista de las ciudades tanto de Puebla como de Cholula, miembro titular del Consejo Nacional de Monumentos Históricos y, como les comenté, pues es autor de innumerables libros y artículos sobre antropología e historia y etnografía. Muchísimas gracias, arqueólogo Merlo, por estar con nosotros. De verdad le agradecemos profundamente el compartir sus conocimientos en esta ocasión con nosotros. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto enlazarme tanto con nuestros amigos de España como con los connacionales para hablarles como de rayo, porque a mí me pareció importante que tuvieran una idea de cómo era el mundo en estas tierras cuando estaban a punto de llegar los españoles. No hablaremos absolutamente o muy poco, alguna referencia sobre la conquista. Básicamente el mundo prehispánico, pues lo más cercano a esa llegada de los españoles. Al efecto, hemos tomado ilustraciones, pues básicamente de los documentos antiguos, de los atlas, de los códices, de aquellas referencias que ilustran aquellos acontecimientos y, por supuesto, las referencias de los cronistas, básicamente los cronistas religiosos, como Fray Bernardino de Sahagún, franciscano, como Fray Diego Durán, dominico, como Fray Toribio de Benavente, el Motolinía, franciscano también, y
algunos otros. Espero que tengamos al menos un panorama general, muy general, de las antiguas culturas de México antes de la llegada de los españoles. Así que, pues, entramos en materia. Este es nuestro país, este es el mapa de México, y como ustedes pueden ver, en diferentes colores, son las grandes regiones culturales. No era una sola región cultural, sino varias regiones culturales. Empezamos por el norte. Este color naranja es el intermedio entre la civilización que llamamos Mesoamérica y la parte en donde no hay tanta cultura. Y a medida que avanzan hacia el norte, pues se acaba. Pueblos nómadas, pueblos trashumantes, que a veces tienen contacto con los pueblos mesoamericanos. El término Mesoamérica fue acuñado por un investigador, Robert Barlow, y por el doctor Paul Kirchhoff, allá por los años 20 del siglo pasado, para hablar justamente de esta parte que está de colores. Más o menos la mitad de lo que hoy es México y una buena parte de América Central hasta llegar a la frontera entre Costa Rica y Panamá. A eso le llamamos Mesoamérica. La parte verde es el gran territorio que ocuparon los mayas en diferentes etapas y con diferentes características. La parte de Oaxaca, muy, muy importante. La parte del occidente, que abarca una gran cantidad de culturas. La parte de la costa del Golfo, que es la más antigua que tenemos en cuanto al sentido cultural. Y, por supuesto, la parte del centro, que era la predominante en el momento previo a la conquista. Así que aquí está el mapa de esa zona de alta civilización que los arqueólogos llamamos Mesoamérica. La que sigue. Las más antiguas expresiones pertenecen a la cultura que llamamos Olmeca. No sabemos si se llamaban Olmeca. Los arqueólogos le pusieron este nombre porque en ese lugar se da esa planta que se llama hule y que en otras partes se llama caucho. La región del hule. Y allí se encontraron como expresión de esta cultura estas gigantescas cabezas de piedra. Allí se ve la proporción con el arqueólogo que está a un lado. Son enormes y al mismo tiempo enigmáticas. No tenemos la menor idea de dónde viene, y muchas de sus características son ignoradas por nosotros. Por favor, la que sigue. Ahí estamos viendo esas características. Para muchos ahora surge la posibilidad de que vinieran de África, pero pues no podemos comprobar nada de esto. Aquí tenemos esta gran cabeza que se supone que son jugadores de pelota, porque el juego de pelota es una constante en el mundo antiguo y no se termina con la conquista. Todavía hoy hay jugadores de pelota a ese estilo antiguo. Aquí podemos ver la cabeza y aquí la vemos como debió ser a color. Enormes cabezas, posiblemente de campeones del juego, que era verdaderamente algo tan fanático como lo tenemos hoy con el fútbol. Así que, pues aquí está, y seguimos caminando en este. Todas las culturas mesoamericanas le tuvieron un especial afecto, culto y hasta deificación a dos animales principalmente, a muchos, pero a dos principales, el jaguar. Incluso a la cultura olmeca le llamamos la cultura del jaguar, porque parece que los personajes que quedaron grabados en piedra intentan modificar sus facciones para que parezcan las fauces de este precioso animal. Inclusive sus manchas van a ser el símbolo de agua en muchas partes. Siempre se reproducen como unas flores, pero es la huella del jaguar. El otro animal es tan importante como él, la serpiente de cascabel. No cualquier serpiente, la serpiente de cascabel es el símbolo de la tierra. Ahí está personificada. Se han
encontrado cantidad de figuras de piedra en forma de serpientes. Incluso más adelante veremos cómo se deifica de una manera muy especial la serpiente. Y seguimos, por favor. Y bueno, brincamos, porque no nos da tiempo, a la época de gran esplendor de Mesoamérica, con ciudades como esta, que es la más significativa de todas. No sabemos cómo se llamaba, porque no sabemos muchas cosas del mundo antiguo. Los aztecas, cuando pasaron por allí y la encontraron en ruinas, porque tenía ya varios siglos de abandono, al ver estos monumentos sin habitantes, le llamaron Teotihuacán. Teotihuacán quiere decir literalmente el lugar de los que se hicieron dioses, es decir, lugar de fantasmas, de los que estuvieron y ya no están, de los que construyeron y se fueron. Ahí estamos viendo la enorme, enorme pirámide, porque la constante en el mundo antiguo es hacer basamentos sólidos en forma de pirámide truncada para que en la cima se ponga la habitación, el recinto a donde están las imágenes de los dioses. Y son espectaculares. Esta es la famosa pirámide de la luna, que no era de la luna, sino de la diosa del agua que brota de la tierra. Hay un culto especial en la religión a las fuerzas de la naturaleza, al cielo, a la tierra, a los bosques, a las montañas, al agua, al viento, en fin. Y este es el mejor ejemplo. Esta es la gran ciudad de Teotihuacán, o Teotihuacán, como se le dice ahora, con los grandes templos. Y adentro de estas pirámides hay otras más antiguas, fueron creciendo a medida que la ciudad se hizo importante. Un gran santuario, esta ciudad. Y aquí tenemos una reconstrucción ideal de esta ciudad con la gran pirámide de la diosa del agua que brota de la tierra, Calchuclic, pues se llamaba en la lengua mexicana. Pues allí ven gran colorido, siempre ha habido un gran afecto por el color entre los mexicanos, desde aquellos tiempos hasta hoy. Así que estamos en Teotihuacán y la expresión en sus murales. Por ejemplo, aquí tenemos una representación del dios de la lluvia. En sus manos están brotando las gotas de agua que van a hacer renacer la tierra. A sus lados los sacerdotes que están cantando, tienen el glifo del canto y están echando semillas en la tierra para que con el agua que da este dios brote la naturaleza. Se llamaba Tláloc, el dios, la palabra Tláloc significa el jugo de la tierra. Es una hermosura esto. Y además, en Teotihuacán encontramos murales que nos expresan la idea del más allá. El ideal de la gente que vivía era, al morir, ser llevados al lugar a donde estaba el dios de la lluvia, que es un lugar llamado Tlalocan, el lugar del señor de la lluvia, a donde todos los que entraban allí se volvían niños. Iban a jugar para siempre. Por eso están aquí en este mural, nadando, jugando, brincando, corriendo, gritando. Esa es la felicidad que la gente anhelaba. No todos podían ir a este lugar, la mayoría iba a un inframundo. La que sigue, por favor. Este es uno de los palacios de Teotihuacán, el lugar de la mariposa sagrada. Y vean ustedes el colorido, el gusto por el color y por la buena arquitectura. La que sigue, Teotihuacán floreció más o menos del siglo II al siglo VII de nuestra era. Ahí en esta ciudad vemos la aparición de este personaje que es serpiente de cascabel, pero preciosa. Es decir, para que uno sepa que es preciosa, se le añaden plumas, porque las plumas eran el elemento más hermoso, más preciado del mundo antiguo. Si les hubieran puesto a alguno de los personajes de aquellos tiempos en una mano un puñado de oro y en otra un puñado de plumas, sin dudarlo hubiera tomado las plumas, porque el oro no era importante. Y aquí vemos esa representación, la serpiente preciosa, y para que sepamos que es preciosa se le ponen plumas. Plumas se les dice quetzal en la lengua mexicana. Así que quetzal
será precioso, y la palabra coatl, que significa serpiente, Quetzalcóatl, la serpiente preciosa. Así que abajo de esa pirámide, mis colegas arqueólogos encontraron algo sensacional, una gran caverna donde hay una ofrenda gigantesca, como estamos viendo, pero bueno, en la foto no se puede apreciar, es muy difícil, pero el techo de la gruta, la bóveda de la gruta, tiene incrustaciones de pirita y de hematita, de tal manera que cualquiera que entrara a esta cueva con una antorcha haría brillar a estas piedras como si fuera el firmamento. La que sigue, Teotihuacán era un gran centro religioso, una meta de peregrinaciones. Aquí estamos viendo la gran pirámide, gigantesca pirámide, tiene 225 metros de largo y 60 de altura. Estaba dedicada al dios de la lluvia. Los españoles le dijeron pirámide del sol, pero no es la pirámide del sol. Y esta gran calzada tenía 4 kilómetros de largo, o sea que era una ciudad gigantesca. Calculamos unos 200,000 habitantes en su momento de esplendor. La que sigue, por favor. Y brincamos a otra ciudad de la costa del Golfo. Esta ciudad es la ciudad del trueno, porque el dios trueno es fundamental en el culto. Él con el rayo fulmina a quien sea. Es una de las advocaciones del dios de la lluvia. Y ahí está esta pirámide que tiene 360 nichos, que seguramente aluden a los días del año indígena, que eran estos 360 días en el año indígena, más 5 que se vivían, pero que no se contaban. La que sigue, aquí está una vista de este gran conjunto arqueológico que se llama Tajín. Tajín quiere decir trueno. Está dedicada a este dios, el dios del trueno. Extraordinaria ciudad, enorme ciudad en la costa del Golfo. Veracruz le llamamos hoy. Ahí vemos una ilustración que hizo Diego Rivera sobre esta pirámide de los nichos en un día de fiesta, porque el mundo prehispánico estaba lleno de fiestas religiosas y esta era una muy importante, al Tajín. Allí se ve ese palo donde unos danzantes se han echado amarrados para dar vueltas alrededor del palo. Los voladores, les decimos, y es una danza que sigue viva en nuestros días. Pero vean qué hermosura de la pirámide, el gusto por la estética y una excelente arquitectura. La que sigue, por favor. Y luego brincamos a Puebla. Esta es una de las ciudades más antiguas. No sabemos cómo se llamaba, pero le decimos Cantona. Cantona está en una colina y se va desplazando a medida de que la forma de la colina permite el asentamiento. Alrededor del 1300 a.C., esta ciudad tenía ya mucho más de 100,000 habitantes. Es gigantesca la ciudad. Y al fondo vemos el cerro que se llama, aquí le mando un saludo a mi colega, se llama Pizarro, el cerro. Así que aquí está su cerro. Sin darse cuenta, ya tiene un cerro aquí entre nosotros. La importancia de esta ciudad es, además de su extensión y todo, es que se encuentra en una zona difícil. Los españoles le llamaron mal país, porque le falta agua, etcétera. Pero es un centro importantísimo. Entre otras cosas, se encontraron 27 campos o canchas para el juego de pelota. Así que era la capital del deporte, por llamarle de alguna manera. Desde el 1300 a.C. hasta el 1000 d.C. estuvo en funciones esta ciudad. Y ahorita vamos a ver uno de los juegos de pelota. Ahí está. Esa es la cancha del juego de pelota, que se juega de una manera extraña, con las caderas, con las piernas, con los brazos, y no con las manos ni con los pies. Así que ahí tenemos la cancha en Cantona, Puebla. Y luego brincamos a la gran ciudad que está encima de un cerro que se llama Cerro del Gallo ahora, y que los españoles llamaron Monte Albán, porque la tierra es muy blanca y les dio esa idea. En la cúspide del cerro está este centro religioso, con todos los basamentos piramidales, una gran explanada, seguramente para las grandes manifestaciones religiosas, peregrinaciones, etc. Es importantísima en la cultura mexicana. La habitaron
gentes de una etnia llamada zapoteca, porque ellos decían haber nacido de una fruta mexicana que llamamos zapote. Así que vamos a ver unas características. Ahí se encontraron tumbas como esta. Vean ustedes, el recinto parecería un palacio, una casa. Es una tumba, es un palacio para el muerto, porque hay una obsesión por el más allá en el mundo prehispánico. Y al muerto se le ofrendaron, entre otras, estas joyas de oro y muchísimas más de plata, de cobre, de ónix, de muchísimos materiales. Ahí vemos el esqueleto y ahí vemos toda la ofrenda que se le puso. Así que seguimos. Y bueno, otras ciudades van a tener siempre las mismas características: el gran basamento piramidal, los grandes patios, los palacios alrededor y la gente común, pues a donde se puede. A veces con muy buena, la que sigue, a veces con muy buena traza, a veces muy irregular. Y aquí tenemos la gran ciudad que construyó una pirámide gigantesca, 450 metros por lado y 65 metros de altura. Para que se den una idea, la pirámide de Teotihuacán del Sol cabría dos veces en la base de Cholula, y la pirámide de Keops en Egipto cuatro veces en la base, como base en esta gran pirámide que se llamaba Tlaxihualtépetl, el cerro hecho a mano, porque fue hecho a base de adobes. Lo vemos como un cerro porque fue destruido en el siglo VII por invasores que llegaron del sur, al mismo tiempo que Teotihuacán se destruyó esta gran pirámide. La que sigue, aquí la vemos en otra perspectiva, el gran patio de los altares que le llamamos ahora, y arriba, pues, una iglesia católica dedicada a la Virgen de los Remedios, que el mismo Motolinía nos dice que allí plantó una cruz para que la gente no se acordara más de los demonios que antes reinaban en ese lugar. La que sigue, por favor. Allí mismo se encontró un larguísimo mural de 62 metros por 2 de alto, este es un fragmento solamente, de gente que está bebiendo, son sacerdotes porque tienen el cuerpo pintado de negro, pero están bebiendo y diciendo salud. Es del siglo 2 y medio de nuestra era. Quiere decir que desde entonces se conocía ya una bebida pues muy popular, que vamos a hablar más adelante. La que sigue. Este es el sitio llamado Xochitécatl, llamado el Pedregal Florido, eso significa en español. En la cima de un cerro se pusieron estas pirámides en un gran centro ceremonial importantísimo. En las excavaciones arqueológicas se encontraron sobre todo figurillas de mujeres embarazadas, lo cual quiere decir que es posible que sea un santuario dedicado a una de las diosas que concede la fertilidad a las mujeres. Y esto es la pirámide principal de Cempoala. Es la primera ciudad a donde llegó Hernán Cortés. Es esta, en Veracruz. Ahí arriba estaba el dios de la lluvia, Tajín, y fue el primero que derribaron los españoles, con el horror de la gente que estaba abajo, porque pensaban que se iba a destruir el mundo, y no pasó nada. La que sigue, por favor. Estas son figuras de la costa del Golfo. El personaje es la muerte y la vida. En la parte de la muerte nos está enseñando que del pecho sale un elemento que no es el corazón. Hablaremos más adelante. La que sigue. Y pasamos a la región maya. Esta es la ciudad de Calakmul. Es increíble. En la selva espesa aparecen estos monumentos gigantescos dedicados principalmente al dios de la lluvia. Chac se llama entre los mayas. Esto queda en el estado de Chiapas. Sí, la que sigue, por favor. Y también se extendieron hasta Guatemala. Esta es la ciudad de Tikal, importantísima, y el templo más importante, muy, muy alto, rebasa la altura de los árboles, las ceibas, que tienen un promedio de 30 metros de altura los árboles. Entonces, esto sobresale de los árboles. Y, por supuesto, Chichén Itzá, en Yucatán. Estamos viendo una plataforma donde se construyó este edificio para observar el firmamento. Le llamamos el observatorio porque efectivamente sus ventanas están perfectamente orientadas a los puntos cardinales. Hay un
los que hicieron la medición primera decían tiene un error de un grado y medio con respecto a nuestros aparatos. Pues resulta que no se habían dado cuenta que ha habido modificaciones en los puntos cardinales de tal manera que cuando hicieron este edificio era exacto. La que sigue, por favor, vamos a ver una reconstrucción. Aquí se ve este observatorio y los mayas alrededor. La palabra maya significa plano. Mayab, tierra plana. La que sigue, en la península de Yucatán, y allí está la gran pirámide que llamamos el castillo, dedicada a el dios Quetzalcóatl, pero con nombre maya, Kukulkán. Es tan interesante que en el equinoccio de primavera, los rayos del sol al amanecer reflejan las esquinas de la pirámide en la alfarda de la escalera y parecería que repta una serpiente, la serpiente preciosa, la que sigue. Y esta es la gran pirámide de Uxmal, que le llamamos el adivino. Tiene una larga historia que no vamos a contar ahora, pero vean qué maravilla, cómo sobresale de la selva extraordinaria, la que sigue. Y esta es la misma ciudad de Uxmal, con uno de los palacios de la ciudad, extraordinariamente labrado, con muchísimos significados en las figuras que aparecen. Aquí vemos cómo le tienen amor a las plumas con este resplandor que tiene el Halachwinik, el hombre verdadero, como se le decía al gobernante. Y atrás, cómo se pintaban los edificios. Y bueno, uno de los lugares más hermosos que tenemos es este, que tampoco sabemos cómo se llamaba. Los españoles le llamaron Palenque, porque traían la palabra de Filipinas, el Palenque, el lugar donde se juega. Pues aquí está el palacio en Palenque, así se ve en la ruina. Se hizo una reconstrucción hipotética y aquí lo vemos. Es un extraordinario edificio de complicadas habitaciones muy, muy difíciles de encontrar. Es una maravilla. Pero no es eso todo. Aquí está el templo de las inscripciones, que se llamó así porque en cada escalón hay relatos, hay escritura. Los mayas tuvieron una escritura extraordinariamente compleja, pero que ahora ya se ha traducido. Pues aquí está la reproducción ideal de este lugar. Así era el templo de las inscripciones, con sus crestas para llamar la atención de los fieles. Pero no solo eso, este templo se utilizó para enterrar a uno de sus gobernantes. Aquí en este corte podemos ver el túnel que está en el interior de la pirámide, a donde se depositó el cadáver de este personaje llamado Pakal. Ahí está la cámara funeraria y la tapa del sarcófago la podemos ver junto en los colores que tenía. Sí, muchos, es el maíz que nace del ombligo del personaje para alimentar a su pueblo. Algunos de estos que no faltan dicen que es un astronauta, vayan ustedes a saber. La que sigue, ahí está el sarcófago, el esqueleto, cómo se encontró, y junto la reconstrucción de cómo se puso el cadáver del señor Pakal con una máscara extraordinaria de jade. El jade era uno de los elementos más deseados, más ricos del mundo prehispánico. Y hay muchas estelas en la región maya. Lo vemos como es y luego lo vemos como debió ser pintado. Son personajes que tienen la escritura, que sabemos cómo se llaman y sabemos de qué a qué año gobernaron. Ahora hemos avanzado mucho. Y esta es la indumentaria de esa región maya. Un señor gobernante noble al centro, la gente común, con un taparrabos los hombres, y la indumentaria de las mujeres, con su enagua y su blusa, que le llamamos keshkemik. La que sigue, por favor. Y bueno, allí mismo en Chichen Itza está esta escultura que llamamos Chacmol, pero que sabrá Dios cómo se llamaba. El arqueólogo que primero la encontró le preguntó al peón cómo se dice uña roja en maya y dijo Chacmol, pues así se quedó. Y ahí están las grandes columnas en forma de serpiente. Ahí está la serpiente preciosa presente desde el centro de México hasta Yucatán. Y por supuesto, ciudades costeras. Esta se llama Ciudad Amurallada, que en maya se dice Tulum.
Tulum, muy conocida de mucha gente, centro vacacional ahora, etcétera, etcétera. Pero este es el centro ceremonial de Tulum, es el único templo, en la parte contraria a la que estamos viendo, tiene dos ventanas. No se usaban ventanas en los edificios, y aquí hay dos ventanas. Los arqueólogos han encontrado ahora que esas ventanas son referencia para los navegantes, una especie de faro. Así que, pues ahí está. Y luego brincamos a las que ya estaban vivas en el momento, está un poquito antes de que terminara todo esto, es Xochicalco, a donde se hace una gran representación de la serpiente preciosa, Quetzalcóatl. Este basamento tiene ese relieve enorme donde se ve claramente la serpiente que abre sus fauces y que en lugar de escamas tiene plumas para indicar que es preciosa. Su lengua bífida, tan importante en las representaciones. Y Tula, la gran ciudad de Quetzalcóatl, del gran sacerdote que veneraba a la serpiente preciosa y que él mismo con el tiempo fue deificado. Ahí está el señor Uno Caña, príncipe, Seacatopilzi, que también se llama Quetzalcóatl. Son muy altas, pues ahí pueden ver a la gente como proporción de las enormes columnas, pues los primeros que las descubrieron les llamaron atlantes, como se le dice en la cultura europea, pues ya les decimos así, los atlantes de Tula. Y el gran mercado de la región de Tula y el templo principal de Tula, pues que estaba dedicado a Quetzalcóatl. Era tan importante esta cultura que el nombre de los habitantes, el gentilicio, se convirtió en sinónimo de sabio, de culto. Eres un tolteca, se le decía a cualquiera que dominara la cultura. Y brincamos a Oaxaca. Esta es la ciudad de Mitla, a donde vemos uno de los palacios con estos relieves extraordinarios de grecas de diferentes tamaños, que tienen un significado cada una. Y en el interior son espacios muy grandes a base de estas columnas. La rubita no tiene nada que ver con la cultura, se coló en la foto y modo. Pero ahí pueden ver las proporciones. La que sigue, por favor. Este es el exterior del palacio. La parte de arriba es para los vivos, la parte que está rojo adentro es para los muertos. Son recintos cerrados, a donde se ponen los cadáveres de los antepasados y las ofrendas, y se sella todo, y arriba está viviendo la familia. La que sí, hay una gran expectación por la otra vida y un culto a los muertos impresionante. Esto es en Michoacán, el gran señorío michoacano. Esta es la capital, Tzintzuntzan, con estas pirámides seguidas unas de otras, en redondo, dedicadas al dios de la lluvia, Curicaveri. Michoacán es enorme, y esta es la zona arqueológica de Cacaxtla, en Tlaxcala, limitando con Puebla. Allí, pues yo tengo que presumir, yo soy el descubridor de esto, tiene unas pinturas extraordinarias, un sacerdote vestido de jaguar, y un sacerdote vestido de águila. Es el cielo y la tierra, el cielo y la tierra. Son los gobernantes de la gran ciudad llamada Cholula. Uno es el dueño de la tierra, el que está vestido de jaguar, y el otro es el dueño del agua, el que está vestido de águila. El cielo y la tierra en esta extraordinaria representación. Y brincamos, ahí está esta otra, en donde se ve a un comerciante, pero su indumentaria es maya, y uno dice maya en Tlaxcala, pues sí, descubrimos que había una gran relación entre la zona maya y el centro a través de esto. En las plantas no se ven muy bien en la foto, se venera al cacao, uno de los elementos más importantes de la cultura. Inclusive la palabra cacao viene es onomatopéyica. En maya, el tronar de la semilla en el fuego es y de ahí salió el cacao.
Y aquí está el dios Quetzalcóatl, la serpiente preciosa. Es el gran sacerdote que tiene en sus manos esta bolsita para llenarla de incienso, porque los dioses se alimentan de incienso. Por eso en la mano tiene un incensario de donde salen las volutas de humo. Tiene su gorro para indicar que tiene relación con la costa del Golfo y tiene un gran caracol cortado, que aquí parece una letra C. Ese es su símbolo de la serpiente preciosa. Y junto a él, la señora que creó una planta extraordinaria, que en México llamamos maguey, pero que originalmente era metl, y que en España le llamarían agave. Del corazón del agave se obtiene ese líquido embriagante que se llama octli, que los españoles llamaron pulque. Así que aquí se ve el momento en que el descubridor de que el jugo del agave se podía volver bebida alcohólica, se lo ofrece al señor de Tula por medio de su hija. Ahí va la muchacha llevándole el recipiente con el líquido al gran señor de Tula. Y le gustó al señor de Tula, pero más le gustó a la muchacha y se quedó con los dos, con el líquido y la muchacha. Eso dice uno de los mitos. En fin, y aquí vemos en un códice cómo el dios Quetzalcóatl está fermentando la bebida y todos están bebiendo de él. Así que, y aquí está una zona arqueológica no conocida por la mayoría, Tehuacán Viejo, en el sureste de Puebla. Extraordinaria, se encontró hasta parte del templo y una piedra que puede ser la de sacrificios, que casi nunca se encuentra. Y esta es la zona de Santo Nombre. No sabemos cómo se llamaba, pero como cerca hay un barrio que se llama el Santo Nombre de Jesús, pues le pusimos el Santo Nombre. Y bueno, de ahí brincamos a lo principal. Este es un dibujo de una región mítica lejanísima, 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 Aztlán. Los habitantes de Aztlán se llamaron aztecas y abandonaron su ciudad por sequía, por problemas. Su dios los capitaneó. Su dios era un colibrí, se llamaba Huitzil. Huitzil quiere decir colibrí, y los llevó al sur, lo cual quiere decir que Aztlán estaba en el norte. El sur se dice Opoxtli, por eso el dios se llama Huitzil Opoxtli, el colibrí que los lleva al sur. Y ellos se llamaron aztecas. Así que aquí está. Y llegaron hasta el centro de México. El colibrí se transformó en un águila majestuosa posada sobre un nopal, como le decimos en México, chumbera, como le dicen en España, y ahí se fundó la gran ciudad de los aztecas. A partir de ese momento, Huitzilopochtli le dice a su pueblo, ya no se llamarán aztecas, se llamarán mexica, y este lugar se llamará México. Así que allí le pone nombre a la gran cultura. Allí vemos a Huitzilopochtli como águila sobre el nopal o chumbera, devorando una serpiente, y los fundadores de la ciudad. Y aquí está la ciudad extraordinaria, sobre un lago, se hizo artificial a base de troncos encajados en el fondo y tierra para hacer unas islas artificiales, gigantesca ciudad, 200,000 habitantes, dicen los cálculos que tenemos. Los cronistas alaban mucho la ciudad, sus calles eran de agua, eran canales y solamente tenían unas grandes calzadas hacia las orillas del lago, gigantesco. La Ciudad de México está encima de todo esto y por eso tiene grandes problemas de hundimiento. Y aquí vemos esta pintura de Diego Rivera sobre cómo sería la perspectiva de la ciudad de Tenochtitlan, como le dicen al fundar, la ciudad de la chumbera, eso quiere decir Tenochtitlan, o del nopal. Y este es el recinto sagrado de Tenochtitlan. Ahí está el templo mayor, gigantesco, con dos recintos en la cúspide. El azul dedicado al dios de la lluvia, el rojo dedicado a Huitzilopochtli, que es dios de la guerra. Y los otros templos de los dioses, el juego de pelota, en fin. Es todo un complejo que afortunadamente ahora se ha rescatado y que ha revivido el gusto, el interés por el pasado de nuestra tierra.
Y aquí la que sigue, por favor. Este es Huitzilopochtli, el colibrí. Y este es Tláloc, el señor de la lluvia. Siempre tiene estos ojos, porque son los ojos de una lechuza que le permiten ver en la noche. La que sigue. Esta es la ubicación del templo principal con relación a la Ciudad de México. No está debajo de la catedral, como muchos pensaban, sino está relativamente cerca. Allí se ve la Plaza Mayor de México. Este es Moctezuma. Moctezuma Xocoyotzin, el gobernante, es el último de los gobernantes, porque después, durante la conquista, va a haber dos jefes de la resistencia. Uno se va a llamar Cuitláhuac, que muere por la viruela, y el otro Cuauhtémoc, que es el que entrega la ciudad. Pero el último gran señor consagrado y todo es Moctezuma o Moctezuma. La palabra Moctezuma quiere decir ceño fruncido. Todos los gobernantes, yo creo que hasta los actuales, cuando toman el poder, fruncen el ceño, como si quisieran, pues digamos, sorprendernos de que son gente adusta, etcétera. Pero bueno, viene de Moctezuma. No podía caminar sobre la tierra, tenían que ponerle esteras para que pisara sobre ellas. Tenía una gran cantidad de criados y una parafernalia impresionante. Los mexicas, tenochcas o aztecas, como se les dice, extendieron sus dominios por buena parte de Mesoamérica. Aquí está el famoso penacho que Moctezuma le obsequia al rey de España a través de Hernán Cortés. Pues él tenía plumas de quetzal, es decir, es más que precioso el penacho. Y ahí en esta reproducción, pues se ve cómo debió usar este atuendo. Él le da poder, es símbolo de que él es como si fuera celeste, porque los gobernantes casi se habían deificado. Ahí está una pintura, claro, es una pintura de la época virreinal, en donde reproducen la indumentaria de este señor Moctezuma o Moctezuma, su gran escudo, su lanza, pero el taparrabos extraordinariamente bordado o tejido en el telar de cintura. Y él tenía un consejo, en esta reproducción, este es un códice, se nota todos los personajes que están adentro, son el consejo al que tiene que atender Moctezuma, en teoría. En la práctica nunca les hizo caso. Era un déspota gobernante que había dominado y que cobraba un gran tributo. Aquí se ve, en estas láminas, lo que llamamos la matrícula de tributos. Era una lista que los mexica tenían. En la orilla se ven los glifos, las representaciones de los pueblos, y en el centro lo que tienen que pagar cada 80 días a los aztecas. Mantas, ropa de guerreros, cuentas de jade, cuentas de oro, maíz, frijol y sobre todo cacao. Es uno de los tributos más importantes. En fin, y aquí vemos la vida cotidiana, las niñas aprendiendo en el telar de cintura. La que sigue. Y a los niños enseñándoles a resistir el dolor a base de púas de agave que se les van clavando en determinadas partes y no deben llorar cuando reciben esto. La que sigue. Y los castigos para los niños, porque la educación principal se da en el hogar. Y ahí están castigando al niño y a la niña que no sabe ella hilar y él pues trabajar. O este castigo terrible oliendo humo de chile. Bueno, pues cualquiera que haya olido el chile cuando se está quemando, ¿para qué les cuento? La que sigue. Había una escuela para los niños nobles que iban a ser altos jefes militares. Se llamaba la Casa del Linaje, Calmeca. Y allí están recibiendo la enseñanza de los tlamatini, los maestros. El caracol es un elemento importantísimo porque hace las veces de campana. El sonido del caracol llamaba a las ceremonias. Y el fuego nuevo, cada 52 años se apagaban todos los fuegos de las ciudades y se hacía la ceremonia de prender uno nuevo para que todos tomaran de él y se fueran a sus casas y se renovara todo, ¿sí? Así que
ahí estamos viendo todo esto, y estos son los dioses, el dios más antiguo, el dios viejo, el dios del fuego, en una extraordinaria presentación. Este es el sol, Tonatiuh, el que da calor, muy importante, Tonatiuh, y esta es la luna, con un conejo en su cara, porque cuando se crearon, el sol y la luna brillaban iguales, entonces estrellaron un conejo en la faz de la luna y se opacó. Por eso siempre que vemos luna llena, ahí aparece el conejo, la que sigue. Y este es el monumento por excelencia de nuestra cultura antigua, la piedra del sol. También le dicen calendario azteca, aunque los arqueólogos nunca hemos encontrado cómo debió funcionar. Otros que no son arqueólogos sí le han encontrado y dicen una cantidad de cosas que no voy a mencionar. Pero ahí está, es una piedra que tiene más de 3 metros de diámetro. Y aquí el dios de la lluvia, cómo provoca la inundación de los campos para la vida. La que sigue, el culto a las montañas. Las montañas eran sagradas, aquí está el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, 2 volcanes que tenemos muy cerca, llenos de nieve, personificados. Todavía hoy hay gente que les lleva ofrendas a los volcanes en determinadas fechas. La que sigue, porque de ahí viene el agua. Aquí estamos viendo a la diosa Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, y a la diosa del maíz, una enigmática, difícil de interpretar, y la otra muy clara. La que sigue, el dios de la primavera, de las flores, de la bebida, de las fiestas, de la alegría. La que sigue, y este es Tezcatlipoca, el dios terrible, el dios difícil. Su pie tiene un espejo que echa humo y por él ve lo que pasa en la tierra. Se adelantó mucho a la televisión. Y aquí está el señor de los muertos. Primero convertido en sol, el sol que alumbra el mundo de los muertos, y en esta gran escultura, casi 2 metros de alto, tiene encontrada en el Templo Mayor. Lo que sale debajo de sus costillas es el hígado. Los indígenas creían que los seres humanos tenemos 3 almas, una en la cabeza, una en el corazón y la otra en el hígado. La de arriba es la inteligencia, la del corazón, el amor, la ternura, y el hígado, las malas pasiones. Cuando la gente se muere, el hígado se queda en la tierra y desaparece. Por eso todos los muertos son buenos. La que sigue, y ya rápidamente, bueno, los sacrificios humanos. Los dioses sufrieron para crear a los hombres y para mantenerlos. Así que los hombres, los seres humanos, deben alimentarlos con lo más preciado que tienen, su vida, su sangre, su corazón. Eran muy frecuentes los sacrificios, pero no solo como este de sacar el corazón, sino de otros, de otro tipo. Así que aquí estamos viendo el sacrificio de echar a la víctima al fuego, y cuando ya estaba a punto de morir asada, la sacaban para sacrificarla, sacándole el corazón. Y la guerra, pues escuchando al doctor García Pitz, entendí muchas cosas de la conquista y del mundo prehispánico. La guerra es fundamental. Los hombres nacen para la guerra. La que sigue, aquí están los guerreros. Todos se preparan para la guerra. Es un honor participar en la guerra. La que sigue, pero sobre todo esto, Xochillahoyotl, la guerra florida, la guerra de no matar, sino de capturar prisioneros para los sacrificios. También había la guerra. Aquí estamos viendo otro tipo de sacrificios. Vamos a brincar todo esto. Y simplemente para terminar, pues la alimentación, la medicina, el matrimonio, en fin, el comer, comerse carne de los sacrificados en determinadas fiestas, porque sí se tomaba las virtudes del sacrificado. Y el maíz y la comida que estamos viendo, pues no había abundante carne, de aves sí, y había muchísima alimentación de vegetales y de gusanos. Aquí estamos viendo la cantidad de gusanos que comemos todavía los mexicanos y que nos encantan. El pulque, la bebida, en fin, peces, conejos. Aquí está el cacao, chile, bueno, no puedo, no, frutas, hierbas medicinales, hierbas también para comer, frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo podría seguir hablando del mundo prehispánico y no acabaría nunca, pero aquí está en síntesis muy mala. Y luego, finalmente,
los presagios. Los indígenas sintieron que había mensajes, que un fuego que salió de la laguna, se incendió el templo de Huitzilopochtli, se encontró un ave que tenía una especie de pantalla en la cabeza, y al mirar la Moctezuma vio casas que flotaban en el agua, anuncio de lo que había de venir. Un gran cometa anunció que algo iba a pasar, algo difícil, algo fuerte iba a pasar. Pues todo esto previo a la llegada de los españoles. Finalmente, pues, todo sucedió, pero este es un antecedente, insisto, muy apretado, muy corrupteado, pero pues espero que haya servido de algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arqueólogo Merlo, como siempre sucede con este tipo de conferencias súper interesantes. Todo el mundo tiene comentarios, dudas, preguntas que hacer. Ya tenemos varias preguntas para los dos ponentes que nos han publicado los participantes en las diferentes plataformas electrónicas en las que estamos participando en este momento. Vamos a tratar de agrupar algunas preguntas. Y esta primera pregunta, yo creo que me parece la primera parte nos las podría contestar el doctor García Fitz, y la segunda parte el arqueólogo Merlo. Nos preguntan, para el doctor García Fitz, ¿cómo justifican los españoles la conquista de Mesoamérica? ¿Los soldados conquistadores realmente tenían claro el concepto de guerra santa o su motivación más bien era mundana? En este sentido, ¿no se contradice este concepto guerra santa con el concepto de guerra justa? No lo escuchamos, doctor. Gracias. Perdón, ¿ahora sí? Sí, gracias. Sí, le decía que estoy convencido de que los conquistadores, yo creo que casi en cualquier contexto histórico, tienen una serie de motivaciones materiales que en el caso de los españoles en América es evidente, pero también es evidente en el caso de los conquistadores medievales cristianos de los reinos del norte, que ocupaban territorio de Al-Ándalus, territorio islámico. Y a mí me parece evidente que ese es un motor, y no solamente por razones económicas, sino en el caso de los dirigentes, por razones políticas. Pero también es verdad que todo conquistador necesita crear, hoy se diría, un relato, necesita justificar sus acciones. Y ahí es donde interviene el elemento ideológico. Insisto, a mí no me cabe duda de que los conquistadores españoles aspiraban a dominar, y dominar tiene un trasfondo económico y político evidente. Pero sí es verdad que tenían un elenco de justificaciones a las que podían utilizar, de las que podían hacer uso y que estaban habituados. Yo creo que es muy interesante comprobar cómo algunos de los participantes en la conquista de América procedían de familias que, con una amplia tradición guerrera, con una amplia tradición bélica. Eran gente que habían participado en la Guerra de Granada y cuyos abuelos o cuyos padres habían participado en la Guerra de Granada y que de ahí habían dado el salto en ocasiones a las guerras de Italia y que posteriormente acabaron en América. Y que ese bagaje ideológico seguía estando presente. Yo no he tenido nunca la oportunidad, y es un trabajo que realmente me gustaría hacer, y aunque hay autores que se han acercado a este mundo, de analizar el lenguaje utilizado por las crónicas de la conquista, por las crónicas de India, por las crónicas de la conquista de América, para intentar identificar la permanencia de aquellos argumentos. E insisto, el hecho de que tuvieran una motivación política o una motivación económica no invalida la existencia de una ideología justificadora y globalizadora que servía para legitimar. Fíjense que en el caso español, y no sé si me estoy adelantando a alguna otra cuestión, en el caso español se tuvo verdadera, en el siglo XVI, los teólogos y los juristas tuvieron verdaderas dificultades para justificar, en base al argumentario propio de la Edad Media, la conquista de América. Entre otras razones, porque en América no se podía justificar una
recuperación de un bien perdido. Algún autor como Gonzalo de Oviedo tuvo que hacer verdaderas cabriolas mentales para justificarlos, apelando a la posibilidad de que América fuese un antiguo territorio que había pertenecido a un rey hispano, pero obviamente era un argumento que no se sostenía y se tuvo que recurrir a otro tipo de argumentos. Pero independientemente de estos argumentos que acabaron conformando lo que se denomina como los justos títulos, esos justos títulos, independientemente de lo concreto que de cada uno, de la concreción concreta de cada título, de cada supuesto justo título, todos ellos apelan a razones jurídicas y a razones teológicas. Es decir, el trasfondo ideológico sigue siendo siquiera comparable, ¿no? Respecto a la posible contradicción entre el concepto de guerra justa y el de guerra santa, bueno, desde una perspectiva del cristianismo primitivo, seguramente se podría considerar que ninguna guerra puede ser santa, porque hay una contradicción en los términos. Pero es verdad que a lo largo de la Edad Media la Iglesia fue cambiando su consideración hacia la violencia, hacia la guerra, en un proceso que es muy largo, pero que acaba con se asume la justificación de la guerra en términos jurídicos y posteriormente se produce, y esto sí a lo largo de toda la Edad Media, un proceso de sacralización que culmina con la formación de la idea de cruzada. Un concepto, el de cruzada, que involucra tanto a la idea de guerra justa como a la idea de guerra santa, haciéndola compatibles, al menos en el ideario medieval de quienes del pontificado, ¿no? Pero ocurre también esa misma fusión de elementos jurídicos y religiosos en la ideología reconquistadora de los reyes hispanos y de los cronistas hispanos, ¿no? Por tanto, en la mentalidad medieval, la idea de lo justo y lo santo no solamente no era contradictoria, sino que se presentaba como plenamente imbricada una en otra, como complementarias. De hecho, a veces es casi indefinible. Los autores medievales pasan sin solución de continuidad de utilizar argumentos jurídicos a utilizar argumentos religiosos, ¿no? Sin ningún tipo de contradicción. Seguramente desde nuestra perspectiva nos puede resultar sorprendente en algunos casos. Piensen, por ejemplo, el concepto de peregrinación armada que utilizan los papas para justificar la cruzada en Oriente, en Tierra Santa. El concepto de peregrinación y de armado parecen incompatibles desde una perspectiva actual, incluso desde una perspectiva del cristianismo primitivo, pero en absoluto lo fue en la época medieval. Muchísimas gracias, doctor. En este mismo sentido, arqueólogo Merlo, varias personas tienen esta duda y este comentario de si en algún punto hay algún nivel de convergencia entre los conceptos guerra santa que se percibían, que se concebían precisamente en Europa, y el concepto de guerra florida que se percibía en América. O sea, ¿en algún momento hay un punto de unión? No, yo creo que no. Yo creo que no. La guerra florida es para buscar alimento para los dioses. No hay ninguna justificación, porque los enemigos son de la misma religión. También quieren alimentar a los dioses, que son los mismos, básicamente. Entonces es simplemente la búsqueda de alimento para los dioses, para que el mundo no cambie, para que tengan el sustento necesario. No se trata absolutamente de una guerra santa, sino de una guerra para habilitarse de lo que necesitan fundamentalmente, que son prisioneros guerreros, que son los más valiosos, porque son los más apreciados por los dioses. Sí, muchas gracias. Por otro lado, también varias personas han comentado si, esto también va para el arqueólogo, si realmente existió esta leyenda. Usted platicó un poco al final de su charla, pero si realmente existió esta leyenda sobre Quetzalcóatl presagiando la llegada de extraños conquistadores. Sí, sí, existe. En el mundo prehispánico, Quetzalcóatl, cuando conduce a su pueblo tolteca hasta la región de Puebla para que entre a la ciudad de Cholula, se despide de ellos y dice que se va al Tlilantlapalan, al lugar
del rojo y del negro, es decir, es una alegoría a lo que nadie conoce y que algún día regresará para tomar posesión de sus dominios. No da más datos, no dice que regresará blanco y barbado ni nada que se parezca. Esto es algo que aparece después de la conquista. Pero sí hay esa idea de que regresará Quetzalcóatl. Y justo Moctezuma, que era fanático, era temeroso, ve en estos augurios y en estas noticias, porque desde 1518, pues ya Francisco Hernández de Córdoba andaba por allí y los espías le trajeron alguna información. Incluso se habla de un cofre que flotó en el agua, que se perdió de algún barco y que llegó y que traía cosas de los españoles, entre ellos una espada de acero, y que se la llevaron a Moctezuma y se llenó de miedo. O sea que esa es la situación. Muchas gracias. Por otro lado, le preguntan al doctor García Fitz, ¿cómo justificaban los cristianos, jurídica, ética y hasta religiosamente, sus alianzas temporales con musulmanes para confrontar militarmente a otros cristianos? Bueno, realmente no necesitaban justificarlo. Era un hecho, se trata de política. Creo que el interés político cotidiano no es incompatible con la ideología. La ideología de contraste, la ideología en la que el musulmán es el otro y al que hay que destruir, no tiene por qué ser congruente, no es congruente siempre con la actitud política cotidiana de los gobernantes. Bueno, eso ocurría en la Edad Media y sigue ocurriendo hoy en día. No sé en América, pero en el español de España hay una expresión que dice que la política hace extraños compañeros de cama. Bueno, pues eso ocurría en la Edad Media y sigue ocurriendo hoy en día. La ideología no tiene por qué ser congruente con la acción política diaria. Y eso es lo que ocurría. Efectivamente, las alianzas entre cristianos y musulmanes contra otros cristianos están a la orden del día. Y, por supuesto, igual ocurre la alianza entre musulmanes y cristianos contra otros musulmanes sin que eso generase normalmente una mayor controversia. Las fuentes, además, que suelen ser fuentes, hay que tener en cuenta que suelen ser fuentes procedentes del ámbito cortesano, del ámbito monárquico, no valoran, no realizan un juicio moral o religioso sobre ese tipo de alianzas, y así podemos encontrar con que reyes que son calificados por las fuentes cortesanas, casi con la etiqueta de cruzado, como en ocasiones como miles Christi, como caballeros de Cristo, no tenían mayor problema con, si era cuando era necesario y por su propio interés, aliarse, por ejemplo, con un califa almohade, sin mayor tipo de problemas. El interés político, la ideología, perdón, no solía ser un impedimento para la aplicación de la política práctica, y eso era así en la península ibérica y creo que sigue siendo así en nuestros días. Las incoherencias, las incongruencias entre la ideología expresamente indicada, expresamente defendida, y la práctica política, la incongruencia, insisto, está a la orden del día. Preguntan también que ciertamente lo que está en las crónicas escrito es el deber de tomar posesión en nombre de Carlos V y evangelizar, así como bautizar. ¿Es así otra guerra santa? Bueno, creo que ese es uno de los elementos heredados de la Edad Media. En el siglo XVI se produjo un debate muy intenso entre los teólogos y los juristas españoles acerca de los derechos o el derecho que tenían los españoles a conquistar América y a someter a aquellas poblaciones. Y fue un debate realmente muy agrio. Es el debate en torno a los justos títulos. Pero finalmente hubo un título que fue generalmente aceptado, y era el derecho a evangelizar, el derecho a dar o a proporcionar una vía de salvación, de redención a los pueblos americanos. Y eso, ese argumento sí era un argumento heredado de la Edad Media.
Muchas gracias. Arqueólogo, nos comentan que al hablar de Santiago Mataindios, ¿cómo lograron los frailes evangelizadores quitar esa imagen de la mente de los pueblos conquistados para que no se ensombreciera la enseñanza de la buena nueva? Realmente no la quitaron, pero no se preocuparon por quitarla. Santiago era el protector, pues, del bien, de la religión, de la verdad. Ese es el concepto que se traía, independientemente de que tuvieran las armas en la mano. Incluso Santiago aparece, Bernal Díaz del Castillo lo dice muy claro, en la batalla de Centla, los chontales, los indígenas, capturan a Cortés, lo logran desmontar, y entonces aparece un jinete montado en un magnífico caballo que embate contra los indios y rescata a Cortés, al que sube a las ancas y se va. Y Bernal Díaz del Castillo dice, con algo que me encanta, unos dicen que era San Pedro, otros dicen que era Santiago. Yo no lo vi, tal vez por ser pecador. Bueno, hay siempre presente este elemento en la conquista, y lo vamos a encontrar en los frailes. Los frailes, los primeros frailes que son franciscanos, afortunadamente logran rescatar los valores del mundo indígena, del mundo anterior, y adaptarlos a la evangelización. Entonces, pues el término de mata indios es mata a los indios que eran paganos, que no se convirtieron. Esa es la idea. De ahí que el retablo de Santiago Tlatelolco, de la iglesia, esté el jinete, el patrono de España, pisando no a los moros, sino a los indígenas. Con el tiempo, no se quitó, que los indígenas tomaron la figura de Santiago, como tomaron la de San Miguel, y los convirtieron en el sincretismo de sus antiguos dioses de la guerra. Ok, muchísimas gracias. Usted, en su concepción, arqueólogo Merlo, ¿los mexicas consideraban todos los territorios conquistados como propios? Sí. Pero en este sentido me parece... Acuñaron un término que se parece mucho al de los romanos, al senatus populus quae romanus. Es decir, ellos tenían derecho a todo. Eran por decreto de Dios, de los dioses, eran dueños de todo. El término para nombrarse como nación era Sem Anáhuac Tenochcatlalpan. Unas es la tierra y es Tenochca, es decir, es de nosotros. Así que con ese pretexto se extienden por todos lados porque tienen el derecho sagrado de apoderarse de los otros señoríos de las otras tierras. En este sentido, doctor García Fitz, este concepto de territorio que concebían los europeos en este momento dado, ¿tiene también algún punto de convergencia con el concepto de territorio mesoamericano? No sé si entiendo bien la pregunta. En el concepto al menos que existe en el mundo ibérico, entiendo que es de territorio por conquistar, de territorio que le pertenece por derecho propio, por cuanto que se trataba de un territorio que había pertenecido a los antepasados. No sé si en ese sentido va la pregunta. Obviamente en América, ya digo que, como indicaba antes, algún esfuerzo realizado por algún autor, creo que Gonzalo de Oviedo, por demostrar que América formaba parte de algunos de los reinos míticos que había pertenecido a algún rey hispano en la antigüedad, en realidad no había conexión posible, no se podía reivindicar ese territorio propio. De ahí que en las discusiones de los teólogos del siglo XVI en torno a los justos títulos tuvieran que hacer intervenir otro tipo de argumentos. Pero no sé si estoy entendiendo bien, reconozco que no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, sí, así es. Como las dos diferentes concepciones de territorio. Sí, sí. Es evidente que los españoles no podían reivindicar un carácter irredentista, no le podían dotar de un carácter irredentista a las conquistas en América,
a la conquista de territorio, a la integración de territorios en la corona española, y tuvieron que acudir a otro tipo de argumentos, fundamentalmente el evangelizador, pero no solo. También a otros argumentos relacionados con el derecho de los pueblos a ser redimidos y a la prohibición o la necesidad de hacer la guerra, la justificación de hacer la guerra a aquellos príncipes americanos, aquellos gobernantes americanos que impidieran la evangelización o que intentaran revertir la cristianización de los pueblos a las antiguas religiones, ¿no? Pero obviamente no había un derecho territorial que reivindicar. Sí, el problema es un poco más complejo para resumirlo así. También es cierto que apelando a los poderes universales del papado, los reyes españoles podían argumentar que se trataba de un territorio que había sido adjudicado para su evangelización por el poder universal del Papa a los mismos, y por tanto que ese territorio les pertenecía en la medida en que les había sido conferido el derecho por parte de los papas a través de las bulas alejandrinas, ¿no? Muchas gracias, doctor García Fitz. Y ya para terminar, arqueólogo Merlo, miren, realmente tenemos muchísimas preguntas, como les comentaba, en las diferentes plataformas electrónicas en las que estamos conectados en este momento, pero pues es imposible responder a todas para que terminemos puntualmente, pero hay muchos comentarios en torno a este choque de cosmovisiones que se van a dar en la conquista y de esta fusión en realidad de principios religiosos extranjeros y nativos que se van a dar aquí en Mesoamérica específicamente. Si nos puede platicar un poco, yo sé que es súper complejo y casi imposible, más bien imposible, platicar en 3-4 minutos de esto, arqueólogo Merlo, pero varias personas tienen esta duda de cómo se va a dar este choque de ideologías, de cosmovisiones y de fusiones de principios religiosos extranjeros. Bueno, evidentemente cualquier guerra de conquista produce un choque entre culturas, entre ejércitos, entre maneras de pensar, y la conquista provoca eso, el enfrentamiento de toda la gama de culturas indígenas contra la que traen los españoles. La conquista de guerra, la parte militar, es evidentemente un choque, porque en donde hay enfrentamientos, pues sí, es eso, hay muertos de los dos lados, hay incluso hace poco se encontró en la zona arqueológica de Tecuaque el enterramiento de varios españoles, incluso dos esclavas mulatas, que fueron sacrificados, fueron capturados en la guerra y fueron sacrificados, y sus cabezas quedaron en aquel monumento que se llama Zompantli, la hilera de calaveras, para agradecer a los dioses. Entonces, pues es un choque. Pero la segunda parte, o la parte que se da inmediatamente, es justo la conquista cultural. La conquista cultural que empieza con los frailes, evidentemente, en la evangelización, y que son ellos los que se van a encargar, y aquí hay algo muy importante, no con los adultos que estaban acá, porque hay resistencia lógica a los cambios, se va a dar con los jóvenes y sobre todo con los niños que van a ser ya aculturados a la manera de los frailes, respetando muchas cosas de la organización social, cultural, etcétera, y avanzando en eso. Los grandes, los ancianos, los adultos, se resistieron mucho a esto. Entonces, ese es ese momento del siglo XVI que se da pues desde que 1521, en que cae Tenochtitlan, hasta yo digo que mediados del siglo XVI, poco a poco se va avanzando en esta aculturación. Muchísimas gracias a ambos ponentes. Realmente nos quedamos todavía con muchos comentarios, muchas dudas. Pero pues poco a poco, a lo largo de este año de ciclo de conferencias, pues las iremos resolviendo. Si podemos ahora dar paso al doctor Pizarro para la conclusión de esta jornada. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Paula.
Bueno, hemos asistido a dos magníficas exposiciones. Porque en primer lugar quiero expresar mi felicitación a los dos ponentes que, como era de esperar, no han defraudado las expectativas que pusimos la organización de estas sesiones al optar por ellos para comenzar este ciclo. Estoy seguro que los asistentes participan de esta misma percepción. Se han abordado muchos temas. Un tema tan importante para comprender el desarrollo histórico de las fronteras ibéricas en la Edad Media y, por lo tanto, la frontera ultramarina después, como es la ideología bélica en Europa y la ideología bélica ibérica, ¿no? Y ha empezado el doctor Caciafid por ese concepto de ideología a partir de tan prestigioso historiador como George Duby, el concepto de guerra santa y guerra justa, sobre el que ha habido bastantes cuestiones y preguntas de los asistentes, ¿no? Y nos lanzaba un envite el profesor Caciafid cuando hablaba de cuánto y qué de esta ideología se ha transferido por los conquistadores españoles en América. Y efectivamente, habría que consultar y revisar las crónicas para ver qué quedó de esto, ¿no? Algo se ha investigado, pero quizás deba hacerse mucho más. Se han puesto frente a frente las cosmovisiones de dos imperios, el Imperio Español y el Imperio Mexica, y se nos ha acercado las expresiones culturales, religiosas, ideológicas, militares, de esas muchas Europas y de esas muchas Mesoaméricas que se encuentran en el territorio mesoamericano hace 300 años. El arqueólogo Merlo nos ha llevado desde el mundo Olmeca y hemos recordado esas magníficas cabezas, ¿no?, que en el Museo Pellicer de Villahermosa y en el de Jalapa pues lucen de forma magistral. Hemos pasado por toda esa serie de yacimientos arqueológicos, desde Teotihuacán hasta la teología mexica, después la ideología teológica mexica, y se ha confrontado con la que el profesor Caciafid nos ha puesto sobre la ideología cristiana. Hemos pasado, y ha pasado repaso el profesor Merlo, el arqueólogo Merlo, a las culturas de Cantona, por cierto, gracias por la referencia al Cerro Pizarro, le agradezco el gesto, por Montalbán, Cholula, Zempoala, Sinsun, San Cholula, nuevamente, hasta llegar efectivamente al mundo azteca y cómo desde el norte llegan al centro y ocupan ese espacio y cómo efectivamente esa cultura y ese universo mexica se nos ha mostrado en todo su esplendor con el tema de los códices, los restos arqueológicos, ¿no?, incluso llegando a la gastronomía, tema tan importante, ¿no? Y efectivamente, en muchas de esas preguntas ha llegado una cuestión fundamental, ¿no? Cómo esa cosmología mexica y la cristiana se encuentran y cómo se produce esa disyunción icónica, muchas veces con elementos como Santiago Matamoros y el dios Ilapa. Y esa disyunción icónica que explica tantas cosas, ¿no?, del mestizaje del que hoy somos todos un poco producto en esta nueva hispanidad, ¿no? Para los, digamos, españoles, Santiago significa una cosa, y para los mexicas o para los incas, Ilapa significa otra, pero en definitiva la iconografía viene siendo la misma en esa conjunción, ¿verdad?, de formas tan interesante. Bueno, se nos ha acercado al mundo conocido de la civilización mexica antes de la llegada europea. Ese impacto que, por la confrontación que hemos visto de los dos mundos, ¿no?, y que los espectadores y los presentes y a las conferencias han podido establecer, ¿no?, y muchas de esas preguntas van en torno a eso, ese impacto que produce el encuentro, el descubrimiento del otro, el imaginario que supuso a ambos lados, ¿no?, el fenómeno espejista, por un lado, para los europeos, y los augurios, efectivamente, mexicas antes de la llegada de Cortés, del primer contacto en el año
1518, el año 13 conejo mexica, ¿verdad? Entonces, ese universo de ideas, de mentalidades, de acontecimientos, en fin, todo eso, que son la base de lo que hoy llamamos cultura novohispana, que es, en definitiva, lo que estamos hoy iniciando con estas visiones previas, ¿no?, a lo que será ya el encuentro de los dos mundos, que es lo que veremos en la sesión del próximo mes, el 25 de febrero, cuando hablemos de la evangelización y la conquista, a través de las ponencias que nos van a presentar el maestro Juan Armando Louvier Calderón, que nos hablará de la conquista y la conciencia cristiana, y la doctora Rosa Pelares Piqueres y Yolanda Fernández Muñoz, del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura y del Grupo de Investigación Extremadura y América, que también forma parte del Cuerpo Académico Cultura Novohispana, que nos hablarán de los modelos europeos en la arquitectura y pintura de los conventos novohispanos. Bien, pues yo les animo, ¿no?, a que se inscriban nuevamente en el micrositio de la UPAED en fechas próximas al 25 de febrero, el último jueves del mes que viene. Quiero agradecer nuevamente a los ponentes su generosa presentación y aportación a estas sesiones, a Paola por el trabajo que ha realizado de moderadora de la sesión con las síntesis de las preguntas, que eran muchas, y algunas tendremos que trasladar a los ponentes ya por correo electrónico, en fin, de forma individual. Y creo que es una jornada que podemos clausurar de la forma que la hemos hecho, es decir, a satisfacción de la organización, desde luego, de las sesiones, y esperamos también de todos ustedes. Por tanto, muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Buenas tardes, buenos días.